Saludos amigos fanáticos y bienvenidos hoy domingo 26 de febrero del 2023. Estamos aquí en Sin Gringolas y vamos a analizar este cartel de este día de hoy, domingo 26, que está buenísimo, ¿sabes? No tiene clásico. Nosotros hubiésemos preferido tener un clásico, ¿verdad? Para tener estos invitados especiales que tenemos el día de hoy, pero sí tenemos un programa bien interesante, difícil. Ellos van a estar participando, así que la ayuda va a ser siempre bienvenida. Estamos hablando de... Yo voy a decir esto, ya la gente sabe que yo soy medio lambón, so. Estamos hablando de una combinación, probablemente la combinación más caliente que tiene el hipódromo camarero ahora mismo. Luis Ricardo Reyes y Yerick, el Flow Jockey. ¿Qué está pasando, Yerick? Todo bien. Tranquilo. Alvin, contento de estar aquí, esta es mi casa. Desde hace mucho tiempo, cuando empezaste la idea, siempre estamos aquí. Se siente bien volver aquí. La verdad que sí. Yo recuerdo cuando estuviste con Luisito Morales. Con Luisito, con Ocedán, con Pirata. Hemos venido con Vaqueros. Sí. El de la casa. Ya has evolucionado, te está yendo súper bien, regresaste a PR. Y la realidad es que lo está haciendo súper bien. También le damos la bienvenida a Luis Ricardo Reyes, que es más o menos la misma historia también. Regresaste a Puerto Rico. La idea es que te quedabas temporalmente, ¿verdad? Sí, primero que todo, gracias a alguien por traerme aquí. Saludo a todas las fanaticadas. Mucha suerte para hoy domingo. Mira, bien contento, sí. Vine otra vez, casi siempre venía un ratito, me iba. Cuando terminé ya, pues decidí venir, entonces no quise virar para el invierno. So, me mantuve todo el invierno hasta que regrese el calor en abril. Pero el plan es irte, pero estamos viendo que el que estás poniendo buenos números, te está yendo bien. ¿Hay una posibilidad de que reconsideres la idea de irte? ¿Te quedas? Mira, yo voy paso a paso. Para irme todavía supone que quede mes y algo. Pero pues vamos a ver cómo transcurre lo que falta del tiempo. Sentarme tal vez a casar en familia, obviamente, con la familia, con tomar la mejor decisión, ver qué es lo mejor para, no solo para el momento, sino en el futuro. Vamos a ver, pero para ser honesto no tenemos entonces ahora un 100%, pero vamos a tomar la decisión en base a que se está acercando el tiempo. Fíjate, te hago esta pregunta, ¿verdad? Muy respetuosamente, pero tú has sido un jockey que te has movido mucho de hipódromo. ¿Tú piensas que eso te afecta, te beneficia? Sí, totalmente. Tuve estable un tiempo en Nueva York, pero lamentablemente sabemos que pues, Nueva York es un meeting duro, ganaba mis carreritas, pero no era lo que quería. Bueno, claro, es carísimo también. La vida pues no, es un poco difícil. Y sí, entonces ahora como fui a ese meeting que me fue bastante bien, con todo y que estuve fuera unos 2-3 meses porque estaba yendo a Indiana también, fue un meeting que me fue bien, me gustó. Entonces quería repetirlo para eso mismo, para crear una constancia de hacerlo constantemente en un lugar. Pero aquí en Puerto Rico me está yendo bien. También los planes, pues, a través de lo que está pasando, sería entonces estar allá en el verano y entonces regresar acá y hacer los dos meetings, que la gente sepa que ya Luis va a estar de aquí, se va acá, claro. Y igual allá. Pero todavía la decisión no está 100% tomada, vamos a ver cómo termina esto. Y fíjate, porque tengo los números aquí, ustedes como la combinación, tú has ganado 11 carreras, Jerick ha ganado 13, entre los dos han ganado 6. El hecho de que tú hayas regresado tiene que ver, tuvo que ver, ustedes se pusieron en conjunto, como que mira, vamos a Puerto Rico, esto se ha dado volcánico. Sí, importante de la vida, yo conozco a Yeri por muchísimos años, mi compadre, soy padre de su niña, y es algo que pasó porque tenía que pasar. No, yo con Yeri no me comuniqué ni que venía, ni que él venía, fue algo que yo llegué creo que primero, inclusive yo iba a regresar para allá en octubre, noviembre, para el invierno, no fui, ya él estaba acá y las cosas han surgido... De las manos de Dios, nada ha sido planificado. Igual, sí mismo. Jerry, te tengo una pregunta, que es que la gente quiere saber. Tú llegas a Puerto Rico, fue que tú votaste a Eric Betancourt y entraste en el Punisher. ¿Cómo fue que pasó eso? No, pues cuando yo... que yo nunca me fui del Punisher porque cuando yo intenté entrenar en Goldstream, yo anyway tenía caballos del Punisher, pero cuando yo vine a Puerto Rico yo no me iba a quedar, Alvin, yo vine... Ah, ¿tú también estabas en...? Yo vine a ayudar a un amigo mío para un clásico que corría, una yegua que yo compré y me iba a ir y Junior Cordero me dijo, mira, no te vayas que la subasta es el miércoles. Y entonces pues me fui para la subasta y compré un caballo para el señor Pepe Dueño y... ¿Aquí en Los Llanos fue eso? En Los Llanos, okay. Exacto. Y yo me iba a jueves y Don Luis Morales me dijo, contra Jerry, tú no tienes muchos caballos allá, tú estás acostumbrado a ganar, a tener caballos y yo creo que tú te debes quedar en Puerto Rico. Y él llama a un dueño que está buscando un entrenador y él me lo recomendó, que es el señor Dani Pagán. El señor
don Carlos Didier, doctor Didier, y él habló con ellos y le recomendó y hablaron conmigo, nos reunimos y yo entendía que era una buena oferta. ¿Sabes? Puse los números y dije contra y empecé con ellos. Y cuando le dije al dueño del Punisher que me iba a quedar, me dijo que sí, que contara con él y empezamos. Sí, cuenta con el apoyo de los dueños, que es lo más importante en realidad, tener esos dueños que te apoyen, porque uno puede tener todo el conocimiento y la destreza, pero si no recibes los caballos, como dice por ahí, no horse, no jockey, no sí, horse, no trainer. So. Aquí hay mucho talento, Alvin, lo que pasa es que a veces no, las oportunidades, pues muchos muchachos no le llegan, pero aquí hay mucho talento de entrenador y de ellos, de jinete también. Estamos de acuerdo. ¿Y ustedes han podido sentir eso? Porque los dos han estado fuera de Puerto Rico. Yo siempre digo que la fanaticada de Puerto Rico es la mejor en términos de la fanaticada. No estoy hablando de la jugada, de que aquí se juegue más que en otro sitio. Pero la fanaticada, tú sientes aquí en Puerto Rico, tú te sientes como una celebridad en los jockeys, los entrenadores que ganan. O sea, la gente aquí te da seguimiento. ¿Ustedes han sentido esa diferencia o allá en Estados Unidos les va igual también? Para bien o para mal, yo creo que Puerto Rico siempre la gente pone un poquito más de entusiasmo a los entrenadores, a los jockeys, recuerda también las redes sociales. Claro. Aquí, allá tú pierdes un caballo y tú sabes que la botaste y tú no vas a leer en ningún sitio que la botaste. Allá tú ganaste un caballo y maybe te saluda o te saludan en el hipódromo, ya cuando tú sales del hipódromo. Exacto. Normal, tú sabes esa vida diaria, exacto. Acá pues es diferente, acá tú sales, te reúnes en lugares donde tú ves la gente, un fanático de, coño, ganaste ayer, coño, la botaste la de ayer. Te lo dices. Se pasa el día y alguno que te lo dice no tiene un problema con eso. Pero sí, aquí tú sientes más esa parte un poquito más cerrada de lo que es el hipismo, o sea, la gente se lo vive un poco más. No se siente igual. No sé si no es lo mismo, tú ganas en Puerto Rico y tú ganas allá. Allá tú ganaste y obviamente pues monetariamente estamos hablando, pues claro. sería mucho mejor, pero cuando tú ves el aura de la gente, tú ganas una carrera, ganas dos, te está yendo bien, como por yo ahora que gracias a Dios este año ha sido un buen año comenzando gracias a Dios, pues la gente tú sabes, tú los ves que están ahí encima, es algo que allá afuera pues tú ganas se carrera, siente bien, se siente bien ganar, se allá afuera tú ganaste cuatro carreras el otro día, good morning, buenos días, te montas en primer caballo y maybe te felicitan y ya, no vas a ver esa constante de que el hípico se lo vive. Aquí tú ganas una carrera y el inbox se te explota de Facebook, del DM. Sí, la gente es bien, sabes, te sigue, ¿verdad? Hay gente que hípico. Por Facebook, yo tengo mensajes, los tengo apagados porque uno gana a veces queda un cuadro que esto, y a veces yo ni los leo, tengo ahí notificaciones de gente. Y en parte no es que uno le quiera contestar, pero hay veces que yo no soy darle cuadro a nadie, yo no juego caballo. Pero esa parte como quiera tú te la vives, tú sientes que la gente... O sea, ¿cómo se sintió aquel día? ¿Ganaste tres aquella tarde? Oye, pues bien, siempre es bueno ganar una, ganar dos, ganar tres y salir en salud, no importa cuántas ganes, es bien, gracias a Dios. Creo que es mi tercera o cuarta vez que lo había logrado ya, lo había hecho en Golden Gate anteriormente, una vez lo hice creo que dos veces en Acuedo. Y es satisfactorio, tú ganas una, ganar dos, ganar tres, las que sea son buenas. Siempre que tú ganas en el día, sales bien. Te iba a preguntar también a ti, como jinete, obviamente, porque aparte de que hay grandes diferencias, ¿sabes? En lo que es la hípica puertorriqueña, la hípica de Estados Unidos, el dinero pues debe ser la primordial, el peso es otra cosa también. Sí, súper. Cuando yo llegué a Puerto Rico venía de allá, tú sabes, allá los caballos me salen con 24, con 23, 22, los más bajitos salen con 19, ahí podremos quedando libras. Sobre el peso un poquito... Claro. Bastante, no estamos hablando de 10 libras de diferencia, pero 5, 4, 5, 6 libras para nosotros eso es un montón. Claro. Entonces para aquí el peso es un poquito más difícil, por eso cuando llegué pues te estaba teniendo un poquito de problema porque yo no estaba bajando a 114, 115, como ahora tengo que estar para montar aquí. Ya pues uno se adapta poco a poco, pero también con el peso pues es un beneficio. Y hay muchos yo aquí que creo que lo hemos visto a través de los años que aquí lamentablemente el peso se les hace difícil, pero van allá afuera, tienen esas 4 o 5 libras de más, que aunque la gente no lo crea en el mundo, y les va bien y en salud también, claro, que claro. Es lo más importante. No, sí, claro, porque uno dice 4 libras de repente y para una persona normal como nosotros, que no somos jockey, pues 4 libras suena como 4 libras. Para nosotros una onza. Pero para 4 libras. Una onza. Sí. Y literalmente hay veces que yo monto con esta pulsera y esto pesa 2 onzas en la pesa, y hay veces que me paso por 2 onzas y me quito la pulsera y puedo hacer el peso. So, que la gente piensa, pero a veces una onza, dos onzas, te hace diferencia para nosotros. ¿Por qué la pulsera? ¿Por una cámara? Porque pesa, sí, no, normal. Una pulsera que siempre me gusta tener, un crucifijo, lo veo como una bendición. Y,
Y siempre que me peso, a veces me falta una voz o algo, sé que la pulsera me va a resolver. Se va a quedar. Eso es un ritual, tiene ritual. La cábala, siempre tiene que haberle una cábala. No tiene cábala, sí, sí, es verdad. Sí. A mí me pasa también. ¿Cómo? ¿Cuál es tu tendría? De hecho, me gusta ver las carreras solo. Ajá, cuando tú corres. Sí. Pero ¿cómo dices? Váyanse allá o tú te apartas, yo, te escondes. Sí, yo me voy solo porque a veces tú vas viendo la carrera y escuchas a alguien, ya ganaste y yo no creo que gané hasta que llegué a la meta, claro. O cosas así. Y a veces veo gente en particular que yo, déjame salirme al lado de este. Me salen. Ah, que sí. Pero me gusta ver las carreras. ¿Alguno que puedas mencionar que te sale? No, mentira, no, vacilo. No. Yo estoy en el Jockey Room, a mí no me menciona. Mira, Yerick, ya más o menos Luis ha mencionado que, ¿verdad?, que su plan, y ha sido desde el principio así, es estar brevemente en Puerto Rico, después se regresa para allá y estar pues yendo y viniendo para que la gente sepa que. En el caso tuyo, ¿cuál es tu plan? Pues ahora mismo, en verdad, estableciendo en Puerto Rico, el apoyo de los tres dueños que tengo ha sido increíble, ¿verdad? En verdad, yo lo único que te puedo decir es una persona súper bendecida. Súper bendecida porque realmente en Florida no era que me iba mal en cuestión de la cantidad de caballos que tenía. Lo que pasa es que es bien difícil, Armin. Es bien difícil y para tú competir allí tienes que tener muchos caballos y dueños que te respalden. Y no dudaba de mi talento, pero sí, el negocio es difícil y es una realidad. Pero me di la oportunidad y aprendí. Fui a Florida, gané. Eso es un meeting que hayan ido entrenadores de mucho nombre de otros lados y no han podido ganar carrera. Yo, gracias a Dios, gané y es un aprendizaje. Y yo soy joven, claro. Yo lo tomo como aprendizaje, pero no me quiero ir de Puerto Rico. Claro. Me gusta estar aquí, el sistema, me entiendo bien con el clima. Que también, Florida no es muy diferente a Puerto Rico, pero estar en casa y hacer lo que te gusta. Aquí yo he sido muchos caballos y me va bien, ¿verdad? Y los planes que tienen los dueños pues es bueno y cuentan con uno y pues me gusta estar aquí. Sí, eso es lo importante. Estar en tu casa, con tu gente, lo que hablamos ahorita, el calor del público también es... Sí, sí, sí. Y aquí es más fácil, diga lo que diga, es más fácil. Allá tú inscribes un caballo... Más fácil, más carrera, tú dices. Claro, Alvin, aquí tú inscribes, aquí ya yo sé, por darte un ejemplo. Ayer yo corría a Sugarfly. Yo sabía que Sugarfly, en la carrera que iba, yo sé que las que van a salir. Claro. Puede ser que te bajes una de 14. Ya te inscribes un caballo creyendo que te va a salir lo mismo. Y cuando viene a ver, te salió una que te la chipearon de Tampa, sí, dos que están trabajando en Ocala, una que está trabajando en un training center. Y cuando tú vienes a ver, llegaste cuarto. Y claro, entonces es duro. Estamos hablando también de Gulfstream Park, que es un hipódromo súper difícil. Tú también tuviste la experiencia de estar allí en Gulfstream, eso es. Ese es mi cementerio. Eso es duro ahí. Mi cementerio. Eso está... Por muchas razones, mi cementerio. Que no necesariamente tiene que ver con Gulfstream per se, pero por lo menos con la zona. Cercano. Sin mucho detalle eso. Claro. Pero vamos para encima, yo sé que tú mencionaste ahorita y lo habías mencionado antes también que no juegas caballo y eso, pero sí sabes, como dice Jerry, sabes quién es pan, estilo otro. Lo más cerca de jugar caballo es que tengo un abuelito ahí de casi 100 años en casa que tengo que llegar y decirle, abuelo, este. Y él rellena, no nos pegamos nunca, pero bueno. Pero se entretiene. Si te le quitas eso. Claro, es que la realidad también a veces que la gente ve esto como que, perdiste, jugaste caballo y perdiste, pero en realidad tú no pierdes porque tú pasas una tarde y es como una vez me dijo Norman Achadabla, la leyenda, me dijo, en ningún otro hobby tú vas a tener la oportunidad de recuperar algo de vuelta. En este tú juegas y puede ser que gane, puede ser que no gane. Sí. O sea, tú viendo un juego de baloncesto no vas a ganar. Igual para los dueños. ¿El qué? La mayoría de los dueños tienen caballo por hobby. Claro, y claro. Monetariamente recuperan mucho cuando tienen éxito. Claro, sí. Mira, Luis, tuviste la mala suerte de que esa silla es... pero está cómoda, no te preocupes. No, está cómoda. Que está medio chillosa. Cuando chille, es que Luis, yo me muero. Exactamente. Bueno, vamos por encima. Ya la gente, no necesito decirle que Jerry, que es una de las personas que más lindo habla en todo Puerto Rico. Eso usted lo sabe. Vamos por encima, ¿estamos ready? Siempre. Vamos por encima.
Corner Sports Bar, Agencia Hípica en Park Garden Food Center en el Expreso 181. Tienen su menú, buen ambiente, aire acondicionado, máquinas Lucky Catch, picadera. Puede hacer lo que pasarla muy bien allá en el Best Corner Sports Bar y Agencia Hípica. Raúl y Sánchez y su equipo se van a encargar de que usted la pase de show. Las cervecitas están bien frías, pruébalas en Best Corner Sports Bar y Agencia Hípica en Park Garden Food Center en el Expreso 181. Y otra de mis... Siempre le digo que si usted tiene ese sueño de ser dueño de caballo, lo haga correctamente. ¿Cómo lo logra? Llamando a la gente de la Confederación Hípica de Puerto Rico. El número de teléfono es el 787-876-3944. Ellos te van a llevar de la mano para que cumplas tu sueño como debe ser. Te van a ayudar en todo el proceso de sacar la licencia. Y no olvide que cuenta con la clínica veterinaria con los mejores precios y servicios. Llámalos, Confederación Hípica de Puerto Rico, 787-876-3944. En Boca Llena Iterian Bar, los martes de industria, Happy Hour, Boque 5 por $11, Dwarf White y grabada por $4 y los mojitos a 5 pesitos. También allí podrás disfrutar de juegos como el Beer Pong, Dominos, Jenga, Cornhole y mucho más. DJ More en la casa a partir de las 7 de la noche allá en Boca Llena Iterian Bar, todos los martes. Cocina abierta, 787-672-5977, delivery por el app Dame un Baito, bocallenapr.com. Con la segunda, la primera válida para el tour. Me gusta la confianza de Eric, no tiene revista, tiene marcado el programa ahí. No, pero estudié, me preparé. Yo sé que sí, yo sé que siempre se prepara. Y además usted tiene lo importante, que tiene ese vocabulario, para tirar dos o tres palabras que luce pues, bonita. Y... esta carrera me parecía más interesante antes del retiro de un caballo que iba aquí. Comentador. De comentador, porque es un caballo que tiene muchas expectativas de él. Pero no sé cuáles son las razones por las cuales no va a correr. Don Cheo ha dominado a la oposición. Yo creo que Don Cheo, con el único caballo que se ha perdido, ha sido con el caballo del Villarreal Petrolero. Le corre muy bien a Juan Carlos Díaz. Yo creo que este grupo él lo debe despachar fácil. ¿Y el tiempo sin correr te parece...? No, Sammy Díaz es un entrenador que sabe traer los caballos con buen tiempo sin correr. Se la movió bien a Juan Carlos Díaz. La distancia la corre duro, Alvin, 2004, y las distancias intermedias las ha corrido bien hasta... Yo creo que es el caballo que hay que derrotar. Un segundo candidato yo creo que es Perpetuador. De los otros, pues, sinceramente, Carlos el Cantante, creo que está lejos de ellos. Arlan Pro no me gusta, pero creo que Don Cheo es la base para uno descansar. Ok, seguro. ¿Cómo tú la ves, Luis? ¿Igual? Sí, yo creo que Don Cheo debe ser el caballo a dominar. Viene un poco de un descanso de unos meses, de dos meses aproximadamente, que creo que le vinieron bien. Tuvo una trayectoria bastante fuerte cuando era potro. Ahora, pues, viniendo esos dos meses, creo que bien trabajado, le viste en la pista, se ve bastante bien. Yo creo que es el caballo a derrotar, tiene la posición, Juan Carlos, creo que la distancia es perfecta. Yo creo que tiene todo aquí para ganar. Y un poquito ayer, creo que Carlos el Cantante es el caballo que más cerca puede estar de él. Se perdió dos cuerpos la última vez nada más de él en el clásico. Yo creo que el segundo caballo que pondría ahí, como tercero creo que Perpetuador. Se lo merece después de la demostración que hizo detrás de Don Cheo, llegando a unos 5 o 6 cuerpos, si no me equivoco. Pero yo creo que Don Cheo debe ser aquí, si no es, debe ser de la línea más grande del perro. Ok. Duro, sí. El caballo número 4. Ustedes no tienen, tú como jockey, tú como trainer, no tienen algún caballo en esa división así, porque ahora viene la triple corona y eso, ¿tienen algún caballo? Nosotros tenemos muchos. Hay varios que Jerry tiene por ahí que están de camino. Los paramos todos, el señor Dani Pagan los paró todo a tiempo cuando yo entré. Tengo uno que se llama Golí, que es el hijo de Garbosa. Okay. Uno que se llama... El negro de Odin Castro. Pero no van a estar ready para el Derby. No, están bastante adelantados. Uno que se llama el Bube. Son caballitos que, pues... King Romeo se llama. Ese caballo es el que me gusta. King Romeo. Es el hijo de la bachata. Y tengo otro que es un hijo, un dominicano. Que se... el Coliseo. Que debutó en un clásico. Y ese caballo está trabajando súper bien. Pero, yo lo voy a correr cuando esté ready. Si hay que esquipear una de las patas, okay, pues lo esquipeamos y
y que cuando ellos estén healthy, ellos van a correr. Sí, que están en esa división, pero cuando ellos digan, básicamente. Sí, pero son caballos nativos de 3 años, pero el señor Pagan pues, me dio la oportunidad de pararlo. Son caballos nativos y ahí hay que conservarlo, ¿no? Armin. La realidad es que no se acaba solamente en la triple corona. Y los caballos nativos es oro. Y ven acá, ahora que porque dijeron que Panamá era la sede, ¿verdad? Supuestamente la serie épica del Caribe. En el caso de Panamá, a diferencia de este año que pasó, que fue Venezuela, que muchos no quisieron ir, en el caso de Panamá, me imagino que el consenso es que sí, los dueños y entrenadores iban para Panamá. Pues yo por lo menos, pues de los dos dueños que tienen caballos y expectativas de ir a Panamá, si clasificáramos o hubiera carrera, si ellos quieren ir y representar a Puerto Rico, el doctor Lidier está trabajando para eso, tanto en la crianza nativa, él está comprando yeguas en Kentucky de muy buen linaje para tratar de que nazcan en Puerto Rico, para llegar a esos eventos, como hizo el estado mexicano, a San Jorge, él la compró una yegua. Bien, no, el precio no define, Alvin, lo que, pero para traer a Puerto Rico la calidad de yegua que él trajo es respetable. Y para que el público pues lo pueda seguir, el doctor Lidiel es del Establo Desafío. El Establo Desafío. El Establo Desafío, pues van a saber. Nació este sábado pasado con una hija de Improbable, macho de, nació aquí en Puerto Rico, y un hijo de Yaupon. Okay. Que vienen por una hija de Don Colmón y una hija de. Una hija de Don Colmón y otra hija de. No recuerdo, pero sé que son yegua bien. Está bien. Sí, mejorando la crianza. Eso. Sí, eso es bueno. Y no, igual tiene otras que no son tan costosas como esa, pero tiene yegua. Y el 47 Rose que ganó también está haciendo. Sí, es de Condera, de Conde. Sí, de Conde. Está haciendo inversiones para crianza nativa. Todo el que quiera resaltar la crianza nativa es bueno. Sí, definitivo. Y también sé de que Mark Thatcher también está. Y Mark también. Su campeona, consultora, empresaria, la yegua Figure It Out. También, o sea, tiene varias para comenzar con ese proceso también. Y eso es bueno, porque Mark tiene unas yeguas de muy buena calidad como corredora y él sabe a quién preguntarle y moverse para echarle los padrotes que tiene que echarle. O sea, porque a veces la gente menosprecia ese detalle, no de Mark específicamente, sino de todo. Hay gente que son ganadores. Uh-huh. Hay gente que tú puedes ser el más trabajador del mundo y no gana. Hay gente que son ganadores y punto. Y eso tiene que respetarlo. Y Mark es uno de esos. Igual con los entrenadores. ¿Cierto? Hay entrenadores que trabajan 3 veces más que yo. Exacto. Y ganan 3 veces menos que tú. Pero ellos no tienen lo que tú tienes, Jerry, que esa facilidad de hablar, esa proyección, ese conocimiento. Hace ver un ciego y hace escuchar mejor. Oye, un caballo, el yopi. El yopi. No hablemos nada. Mira, pusimos el 5 solo, Don Cheo, en la segunda. A mí me llama un poquito la atención el número 4, Carlos el Cantante, resaltando los que son ganadores. Jason Lisboa está teniendo o está continuando con tremendos años. Jason, este caballo corre para él nuevamente, Carlos el Cantante. Y no le llegó tan lejísimo en la más reciente a dos cuerpitos nomás de él. ¿Ah? A dos cuerpos, si no me equivoco. Sí, corrió bien. Mira, yo creo que para mí es el segundo caballo de carro. Sí. Contra, pero me parece muy bien, por lo menos. Uh-huh. Aquí iba el caballo Villarreal Petrolero. Ellos esquipearon esta carrera para ir a la milla. Hay una milla estos días. Están tratando de llevar los caballos con pocas carreras al derby. Okay. Creo que va a ser una triple corona interesante. Ojalá se mantengan sanos estos caballos, porque Petrolero, Don Cheo y el mismo Rey Yair siempre amenaza, ¿sabes? Son caballos pues que este potro perpetuador, el comentador ese también. Sí, son el Bastian, corre muy bien, ¿sabes? Me impresionó. O sea, siempre se esconde algo debajo de la mano. Si estos caballos llegan allá, esto va a ser una carrera del derbi bien competitiva. Sí. Y es bueno, eso es lo que se merece el fanático. Claro que sí. Así que pusimos el 5 solo arrancando, el número 5 de Don Cheo. El After Lounge, ubicado en el W Plaza en la calle Betances en Caguas, cerquita de lo que era el Café Crema. Puedes hacer tu orden en el app Lunchera o llamando al 787-294-5583 y también al 939-652-9183 y disfrutar de la variedad amplia de platos que tenemos, desde desayunos hasta cena, que incluyen chuletas cancán, pastas, pizzas, una amplia barra, y se pasa muy bien. Así que búscanos en las redes sociales, el After Lounge en el W Plaza en la calle Betances en Caguas.
Agencia Hípica 010, ubicada en Coto Laurel, en Ponce. Esta es la que domina el área de Coto Laurel, contando con 20 máquinas Lucky Catch. Y esos premios se pagan al momento. Armando Soto, Dean Soto y ese gran equipo de trabajo allá en la 010 se encargarán de que usted la pase espectacular. Puedes llamar también, puedes jugar por teléfono también. 7878-482523, porque esta es la 010 en Ponce, la que domina el área de Coto Laurel. Agencia Hípica 627, el Pantano del Coco, que está ubicada en la carretera 164 en el Barrio Nuevo, en el sector Puente Plata, a solo pasos del Puente Atirantado en Naranjito. Contamos con 10 máquinas Lucky Catch, amplia barra, mesitas de billar y la cafetería con un amplio menú de desayunos y almuerzos. Abrimos todos los días y puedes pagar por ATH móvil. Agencia Hípica 627, el Pantano del Coco en Naranjito. Tercera carrera. Aquí tú llevas. Aquí tú llevas Lisa Luis Zorro. Aquí tú llevas el número uno, Conti Oro. Yo tengo que darte paso, Luis. Yo quiero que tú lo digas, lo que tú estabas diciendo. Había cierto tipo de molestia con Jerry. Ah, molestia no. Yo creo que aquí el uno voy a jugar solo. Pase lo que pase. Tuve como un mes y medio encima de él. Lo trabajaba, lo yogueaba. Una vez le di de comer, lo paseé. Pues, te puedo decir. Ahí lo montaron a romper corazones, que pues, eso hay que. Eso es como si fuera allá afuera y te quitaran por ir a Ortiz, tienes que hacer buchi y seguir caminando. Los rangos se respetan. Pero anda en tremendas condiciones, he estado fuera de reloj, he estado del encima en las mañanas, está trabajando bien, asimilado tremendo los trabajos. Ya las últimas veces ha cogido ya cerca para esta carrera, ya se le nota que está ya al 100 para correr, y yo creo que de verle este grupo con toda la posición del 1, que no creo factor, yo no creo en eso de la posición del 1, ni aquí en Puerto Rico, pero la gente cree en eso, pero yo creo que él cae a derrotar. Yo creo que después de ahí presencia siempre parte mal, tendría que haber la salida, son 1200 metros, con una mala salida ya está casi descartada. De ahí Lidia Estel, creo que es la otra de la carrera, pero yo creo que esto es, si entre ellos un chido está la línea más grande del programa, yo creo que el uno solo y el uno. Coast de Oro, número uno Coast de Oro. Jerick, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo tú le das? O sea, como él te lo dice, mira, no lo vas a montar tú, eso se convence. La realidad es que o sea, cuando tú tienes a alguien que te da la mano, tú tienes que ser agradecido por todo. O sea, hay veces que, por ejemplo, yo no vengo y Jerick me resuelve con los trabajos. O el día que yo esté y si el cliente no está. Él no montaba una yegua, Tenacidad, la montaba Juan Carlos, y se la puso a él. So, que eso pasa, tú sabes, eso es parte del trabajo, lo digo en forma de broma, pero hay veces que no está con Luis, estoy apretado y eso, es la persona que me da la mano, pues estamos ahí, lo monto, no lo monto. Sí, el caballo de ayer, Ball Rescue, él no lo montaba y lo monta él, eso que. Okay. Lo que pasa es que Mel, ¿tú has traído a Mel al programa? Claro, Mel. Pues Mel es un listongo. Ah, Mel Rivera, estamos hablando. Mel Rivera, tú le dices, Mel, yo quiero que tú me montes este caballo. Entonces, como ya él se conoce más o menos dónde van los caballos y él sabe qué caballo es el duro, él dice, yo te voy a montar ese con el rompecorazones, pero yo quiero que tú me pongas este. Entonces, pues, Luis me monta casi toda la cuadra. Claro. Y que yo le ponga tres caballitos a Juan no es malo. Y siempre ir con el rompecorazones bueno. Sí, es duro. O sea, tú entiendes que no puedes perder, está ahí casadita ahí. Contra Alvin, de verdad, a mí me encanta. Si esta yegua repite, cualquiera, en verdad está trabajando demasiado de bien. Para mí, en verdad, les mete. En verdad, ya me gusta mucho. No puedes perder, se la vamos a guardar en línea también. Tú ya Luis dijo que no, en el caso tuyo, la posición de salida es un factor que te preocupa. Porque es una yegua que la monta el monstruo. Yo esta yegua, yo creo que la puedo ver adelante. Si sale alguna yegua, Juan la va a quitar. Y cuando Juan, imagínate, tú ni le puedes dar instrucciones, Juan. Sí, claro. O sea, hay una cosa para la gente, porque es probable que la gente esté mirando la revista, y con razón, porque para eso está la revista. Y uno ve, pero es que en la penúltima, o sea, en la primera carrera de Coast de Oro, ella perdió contra Lidia Estel. Coast de Oro llegó tercera, cuerpo y tres cuartos. Pero ese día, Coast de Oro, y esto es algo que también habría que estar pendiente, arrancó mal. Sí. En el debut. ¿Cuándo perdió con Lidia Estela? Lo que me lleva entonces a Lidia Estela número 7. Yo sé que esta cuadra, por mi padre Stott, Agustín Gabriel, Jorge Vélez, han tenido mucho éxito, específicamente con Infinity Sky. So, esta número 7, Lidia Estela, por aquello de verdad, porque estamos hablando de ejemplares de 4000, tampoco es que estemos hablando de campeones súper consistentes. Si usted quiere acompañar mi sugerencia, el número 7, Lidia Estela, le diría el número 8, Presencia, pero esa salida es mala. No, y de 23-0.
La realidad es que yo hubiese puesto 1 y 7, pero la verdad es que Lidiestel se la ganó, pero siendo la primera salida de Cos de Oro, partiendo mal, y después se volvieron a enfrentar y se la ganó fácil, creo que por algunos 6 cuerpos según la revista, para su segunda salida de Cos de Oro. So, yo creo que ya entonces, sí. ya a lo mejor con esa carrera tú puedes tener una visión más clara de que pues ella debe ser superior aquí. Oye, fíjate, yo empecé el programa dándole coba a Jerry, que habla bonito, pero le mete también. Sí, ¿no? Habla bien. Me quedo con Jerry en la casa. Se te pega a mí esa cosa. Imagínate que si quien no aprenda. Leno Sports Bar and Grill, ubicada en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Sierra Bayamón. Ahí está la agencia hípica 891, que cuenta con sus máquinas Lucky Cash. Los premios se pagan al momento. Tienen comida y bebidas de todas clases. Están abriendo ahora de 8 de la mañana en adelante, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Pasa por allí, prueba la sangría frozen. Tienen picadera. Oye, menú de almuerzo todos los días. Ordena el tuyo llamando al 787-294-1591. Leno Sports Bar and Grill, agencia hípica 891, con sus máquinas Lucky Catch en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Sierra Bayamo. Iceman Limbers, en la calle Loíza, los mejores mantecados de todo Puerto Rico, y tú lo sabes. Ice cream rolls, batidas, frappés, cheesecakes, limonadas, lo puedes pedir para llevar también. Tienen el Waffle Cup Sunday. Kike, Valentín y toda su familia se va a encargar de que usted salga complacidísimo de Iceman Limbers en la calle Loíza. Búscalos en las redes. Agencia Hípica 816, ubicada en Castellana Gardens, en la avenida Galicia, en Carolina. Abrimos todos los días de 10 de la mañana a 7 de la noche. Contamos con 10 máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento. Máquina para retirar dinero, venta de revistas también, servicio de lotería electrónica y la planta eléctrica para que usted pueda hacer su jugada siempre aquí en la 816, donde transmitimos en pantalla grande los lives para nuestros clientes presentes. Así que visítanos allá en la avenida Galicia, en Carolina, donde también puedes hacer tu jugada por teléfono y pagas por ATH móvil. Apunta el número 787-221-8727, agencia hípica 816, en la avenida Galicia, en Carolina. Vamos para la cuarta. Hasta ahora vamos con una papeleta, recapitulando lo que hemos pasado. En la segunda, el 5 Doncheo solo, en el caso de Jerick y de Luis Ricardo también. En la tercera, el número 1 Cos de Oro sola también. Presentada por Jerick Jovi para el establo Torres Pagán. Yo no sé si dije al principio, pero los números de Jerick, sin contar lo que pasó el sábado, de los 43 ejemplares que ha presentado en el año, han ganado 13. Sin contar lo que pasó el sábado, los últimos 7 caballos que ha presentado han ganado 5. Acá el hombre está on fire, sin contar lo que pasó el sábado. En la cuarta, ¿qué te gusta, Luis? Yo sigo con la papeleta. ¿Con quién? Yo sé que aquí va a desferir de mí, pero yo creo que Tormento, de verdad, si mañana no es el día, no sé cuándo será. Tiene la posición de afuera, se perdió detrás de un caballo que creo que está en sus mejores condiciones, que es Papo Guayca, que estaba corriendo durísimo, estaba corriendo ahí con las libras también. Llegó a 10 cuerpos de él, detrás de Baldito M, que también es un caballo que si aquí fuese, sin duda fuese de los favoritos. Posición, 1200 metros, todo lo yo creo que está a su favor. Javier, que es tremendo jinete, no creo que tenga que estar encima de él para darle ese beneficio a la duda, que no lo ha montado antes según la revista. Yo creo que le llegó el día. Yo creo que mañana Tormento, la última persona ha podido ganar, pero yo creo que mañana le llegó el día. ¿Y tienes aquí un segundo candidato? Sí, de segundo voy a poner a Pescador de Sueño. Creo que después pues, Nicky, no sé si lo había montado anteriormente, no, tampoco sale en la revista como que lo había montado. No, ¿verdad? No. Corrió detrás de Mago Oriente, la vez que Nicky lo ganó, creo que el otro caballo, la distancia pues, creo que no sé si le favorezca mucho, un caballo que corre más las distancias largas las últimas veces. La última vez que corrió 1200, corrió a corta, a 1200 metros, ganó con Juan Carlos. Y tercer candidato tendría el Kid Casa, que Omi ha tenido en esta semanita varios caballitos que le han corrido bastante bien. Omi es peligroso siempre. Le corren los caballos y ese sería el tercer candidato. Como cuarto pongo ahí al Gondi, ahí para una super festita ahí. El 4. Mira, él tiene el 8 de favorito, lo hago al sol, el número 8 Tormento, para seguir con la papeleta, 8, 5, 6 y 4. Pero, ¿quién va a poner? ¿Quién está haciendo la papeleta este? No, él, ese es su cuadrito, tú tienes el tuyo. Monto, juega lo que tú quieras, acuérdate que no juego, yo 35 centavos son suficientes. Sí, sí. Aunque como voy, me voy a ganar 10 centavos, pero bueno. Bueno, hay que ver lo que tiene cerrando, porque las últimas 3 están duras. Sí, esa carrera. Mira, Tormento, de un texido los últimos 5, sin contar el sábado. Los últimos 5 que ha presentado, 3 primeros, 2 segundos.
el hombre está con la goma. Está on fire, sí. La realidad es que, y es real, el Vintex Idol y el Estadio Villarreal son una combinación dura y cada vez que se juntan, sí, pues ganan un montón de carreras. So, ¿tú estás de acuerdo con eso, Eric? Aunque Luis empezó diciendo que iban a diferir de que... Es que a mí me gusta mucho un caballo para hoy. ¿Mucho para jugarlo de favorito aquí? Sí, sí. ¿Por encima de Tormento? Sí. Okay. Es que Tormento es un aguajero. Yo le rompí el Maiden, yo lo gané como dos veces. Y si tú ves a Tormento, muchacho, paga lo que no tiene, Alvin. Es hermoso un caballo. Pero este caballo va a correr duro, el pescador de sueños. El 5, ¿tu favorito? Ese caballo va a correr duro. Pescador de sueños. Aquí está el primer almuerzo del día. Pescador de sueños va a correr no duro. No ponga nada más ninguno. Juega el 5. Ah, pero solo, tú la vas a juégalo solo, juégalo no, solo. No, no, porque es un cuadro combinado, no, este, pero, Luis. No, este. Pero si lo vas entre tú y yo, juégalo solo. Para mí no te sepa más lento el sitio entre ustedes. Pescador de sueños va a correr duro. Va a correr duro. ¿Tú estás diciendo no se gana Tormento hoy? No se gana. ¿Cómo es? No se gana Tormento. Hoy no se lo gana. Un almuerzo entre ustedes. Tormento a veces se queda atrás, viene a venir, no viene, a veces arranca a correrlo. Está corriendo por tramo. A mi juicio, hoy no se lo gana. Yo vi este caballo en la pista. A pescador de sueños. Este caballo lo entrena, lo cuida Steven Peña, y Steven le ha metido las manos a este caballo. No, tremendo. Y, y cada vez que Steven le reclama caballos a ese trainer, se los mejora todo y tú tienes que seguir la cábula. Este va a correr duro, pero hay que respetar a Tormento, como los números hay que respetarlo, Luis, lo que dice Alvin. Oye, el Tidor está ganando, el Tidor está ganando, pongan dos. Yo les estoy diciendo no, que no dejen a pescar el desayuno. Para el cooperativo hay que poner los dos, pero para entre tú y yo vamos a la fuera familia de mañana. Esos dos. Fuera de esos dos, yo no veo... Vamos para la familia mañana que... No, puedes comer mañana, lunes. Sí, mañana, mañana puedo dar. Ya está eso. Hoy no, y monto la séptima y tengo que darle con calma. Está casado, ¿sabes? Eso entonces. Si gana pescador de sueño. Y no vengas con un sangre, rollo y dijiste, pues este es truquero. Yo voy a pescador de sueño. Yo voy a si Don Luis, gracias a Dios que Don Luis no tiene redes sociales. Y sí, no, no, y sí. No, entonces se lo voy a enviar a Tibu. Tibu, te toca pagar la comida a ti si yo gano. Si Steven, la muela. Ahora comprometieron a los entrenadores. Mira, yo tengo que mencionar a Skeletor, el número 3, ganó por 12. Yo sé que se ganó un grupito flojísimo, pero se lo ganó como se lo tenía que ganar. Si tú miras las anteriores, contra Cartillero, Prometedor, Golpeador, Skeletor es un potro que prometía. En su momento, por alguna razón está aquí, ¿verdad? No, es como que cayó aquí. No sé por qué no tiene puntos. Pero un caído, y Ochoa Navarro es tremendo, Yoki también. Y Ochoa Navarro. El número 3 puede ser un palito, Skeletor. Pero nosotros nos vamos, en el caso de Luis... Pero fíjate, ahora que mencionaste eso, ¿verdad? Pues eso es lo que, como yo no jugué tanto, no vino 8 caballos, pues entonces como nos fuimos en línea en las primeras dos, pues vamos a poner los 3 ahí para buscar dar un palo temprano. 8, 5 y 6. Vamos a poner, pero si, 3, 5 si y hablamos 8. De Edwin Testidor, hay que poner a Ricky Negrón también le corren los caballos. Sí. Y Ricky le mete estos palos, le salen corriendo por los locos. 3, 5 y 8. O sea que de repente empezamos a analizar la cuarta que el 8 no pierde, ahora tenemos 4 caballos. Y te voy a decir otro. El Kid Casas, este caballo le corre mucho a Omix. El Tormento, se lo mencioné. Por 3, sí, lo sé, lo sé. Pero llegó por 3 cuartos de cuerpo en la penúltima. Solamente por 3 cuartos de cuerpo en la penúltima. Y el Kid Casas, yo no sé si era el caballo o era el jockey que estaba buscando para afuera y lo descalificaron porque se llevó para afuera otro caballo que no recuerdo el nombre ahora, pero sí recuerdo que estaba buscando para afuera. Este caballo Nicky no se la baja. A pescado. Y este hombre está papi, es que ese caballo es hermoso y... Pero eso mismo dijiste Tormento y dijiste que era un aguajero. Es que esto, papi, tú lo ves, en verdad. Este caballo... Tormento, que era lindo. No, Tormento es lindo, pero este caballo, papi, es un caballo... La belleza no corre. Está bien, Luis, pero se ve bien, este caballo se ve bien, no, este caballo va a correr duro. Bueno, Alvin, ese caballo me ganó a mí, tal vez. ¿Quién te dice? ¿Eh? Pescador de sueño, una vez se puso por el frente y... Pero fue a milla, es lo que dice. Fue a milla, pero es que no lo veo tan super. Si fuese una milla, bien, pero mira entonces Maiden, fue de mi favorito. Pero mira el Maiden. No, yo lo vi. Mira, donde rompió el Maiden, de 27, se ganó a Filisteo y Pequeque. Pequeque se quería ganar los otros días... A coqueteo por 27,000 pesos. Lo que pasa es que ahí estoy contigo. Mira, yo te voy a hablar claro. El suceso de esto es que cuando pasó esto... Fue hace cuánto ya, 6 meses. Está bien, Luis. Pero no, la no clase, tanto, eso fue en diciembre. Eso fue en diciembre, la clase meses, está ahí. Si este caballo viene aliviado, que yo estoy seguro que va a venir aliviado. Ese caballo va a disparar duro mañana. Pescador bueno, la carrera, pescador de sueño, yo no tengo duda. Bueno,
Y yo creo que la gente sepa que Jerry lo puso solo en su cuadro. Sí, yo lo tengo solo. Sí. Y Nicky no se le baja. Nicky el año pasado no cerró como normalmente lo quiera. Nikito, si llega segundo, se toca el mochito también. O sea, Nikito no cerró el año como acostumbradamente nos tiene, pero este año empezó este año ya hoy. Y Nicky es un jockey que es de los mejores de aquí de Puerto Rico. Y no se le baja este caballo. Okay. Bueno, ¿qué vamos a hacer finalmente? ¿Tú te quedas con el 8 solo, Luis? ¿Vamos a poner el 8, 5 y 3? Bueno, para el cooperativo vamos a poner 5 y 8, obviamente, que es la discusión. Y entonces, pues, como te dije, como llevamos dos caballos en línea en las primeras dos, nos amarramos ahí, pues podemos poner uno más ahí y hasta dos, como tú quieras. El Kenneth le va a dar un palo temprano. Y el Kikazo, pues como tú dices, viene de perderse cerca de Tormento, que es el caballo favorito de la carrera. Okay. Y creo que a Omi le corre bastante bien. Sí, esta combinación de Domix y Giovanni. Y Giovanni, dura. Sí. Ganaron, creo, estos días también. So, ¿os podemos poner hasta los 4 o 3? Vamos a poner 8, 5, 6 y 3. Ya está. Un datito que quiero añadir también es que de la cuadra del Kid Casa no gana desde enero 12 con Luxibel, lleva de 23-0. ¿Debería haber dicho eso antes de ponerlo en el cuadro? No, porque me imagino que de esos 23, me imagino 20 no tenían puntos, o hay que ver, yo a veces no creo en eso, pero un jockey, por ejemplo, que corre 100 y no gana ninguno, pero los 100 que monté, hay que ver cuáles fueron. No, y que llegó segundo, si estaban 40 puntos en la banca. Exacto, a veces las estadísticas son engañosas. Es como este que me gana mucho, pero todos son chichis. Exacto, no es la realidad, pero cuando montaba 50 por 1 sí. Y 40 por 1 tenía 7% de victoria, pues eso es exactamente lo mismo. Exacto, sí, es verdad, lo que la estamos gente, hablando. Esto es un, y eso es lo que la gente no ve, esto es un deporte que los números son engañosos, claro. Porque tú a veces comparas números, pero no puedes comparar los números porque claro. Tienes que mirar de qué calidad vienen esos números. Exacto. Por ejemplo, cuando yo estaba montando caballos que no tenían mucho chance, pues tenía 7, 8, 9%, claro. Porque no montaba caballos con chance. Cuando montaba un caballito vivo ganado o dos en pocas montas, pues te hace ese por ciento bajo. Claro. Ahora pues estoy montando caballos con chance y pues está ganando, pero es que tengo mejores oportunidades. Claro, ¿no? Y eso se trata. Y eso es no tanto para mí, eso es como para cualquier jinete. Y no es solamente Puerto Rico, en todas partes. La gente dice, los chichis hay que ganarlo, Darwin. Exacto. La gente ve los que se a ganan, veces las más fáciles son las más difíciles. ¿Cuánta gente se pierde? Por un ejemplo, un día yo llevaba 4 caballos. El día que gané 3 carreras, el más que me gustaba se perdió. Sí. Tal vez. Por eso es que tú tienes que, cada vez que te den un favorito, en el caso tuyo, tienes que aprovechar más presión, porque tú tienes que, si tú pierdes este caballo, hay 20 jockeys que te van a quitar la monta. Ya la llamada va a estar tan pronto crucen la meta. So, nos fuimos en la cuarta. Jerick se mantuvo firme, el 5 solo en su cuadrito, porque ya no es cooperativo, ahora tú lo puedes hacer un video. Tú te vas a quedar solo con ese. Yo me quedo solo. Ah, no, si no es cooperativo, yo me voy con 8 solo. Ah, ¿y esa? Ah, no, si no es cooperativo, yo me voy con 8 solo. Pero para el público, usted ponga esos 4, el 3, el 5, el 6 y el 8. ¿Está bien? En el caso de Luis Ricardo, pues puso el 8 solo. Entonces, Edwin Texidor, Steven Peña están emplazados aquí. Esta gente se jugaron un almuerzo. Si gana Tormento, que es el de Luis, entonces Steven le paga el almuerzo. Y podemos ir a comer juntos. Y no, somos amigos, va a haber una evidencia. Vamos a tirarle una foto. Vamos a hacer un mini video cuando Jerry esté pagando allí para subirlo a Sin Gringo. Exacto, ya está. Y si es al revés. Pero mira la confianza cuando Jerry esté pagando. Pues eso es jamón mañana. Pescador de sueños de la casa, olvídate de eso. Ay, vamos a ver, ojalá que esté tan buena la carrera como esta discusión. Vamos para la quinta. Para la guía, ya un montón de tiempo. Esta gente está ocupada, esta gente tiene cosas que hacer hoy domingo. Tienen que ir a montarla, ay, mi madre. Visita las agencias hípicas de Juan Carlos Lavoy, la 02 en la carretera 199, kilómetros 2.2 Trujillo Alto en el antiguo Marrerito, la 111 en la carretera 181, avenida José de Diego en Río Piedras, teléfono y WhatsApp el 787-624-8776. Esta agencia hípica cuenta con 2 máquinas para realizar tus jugadas de caballo y 10 máquinas Lucky Cash. La 248 en el centro comercial Santa María Guaynabo, detrás de Advance Auto Park, con el teléfono y el WhatsApp el 787-272-2200. Esta agencia cuenta con 5 máquinas Lucky Cash. La 294 en el centro comercial La Cumbre, cerca de Caimito y la Universidad Interamericana, el teléfono y el WhatsApp el 787-790-5775, o también el 787-610-6132. Esta cuenta con 2 máquinas de caballo,
y 10 máquinas Lucky Cash. Y también la 855 en el reparto metropolitano detrás de Centro Médico, Forenses y la planta de hielo El Ángel, con el teléfono y el WhatsApp el 939-271-8855, o también te puedes comunicar al 939-439-6158. Esa cuenta con 2 máquinas de caballo y 4 Lucky Cash. Aceptamos Visa, ATH, ATH Móvil, Walmart to Walmart y Western Union. Es simple, envía la jugada, el pago y te enviamos la foto rapidito. Visita las agencias hípicas Juan Carlos Lavoy. Vamos para la quinta carrera, una carrera acondicionada, nos van a ver desde agosto 26, reclamo de 8,000. Copa Independencia Dominicana. Ah, sí, sí, yo pensé que tú... Esa fue mi primera copa. La décima copa. Sí, durísimo. Oye, saludos a la gente de República Dominicana que nos siguen. Te siguen mucho, Alvin. Durísima. A nosotros, a mí, a ustedes, a los yokis. Sí, esa gente son buenas. Siempre son mucha gente que... Yo estoy loco por ir para allá, para República. Yo nunca he ido para el hipódromo. Nosotros nos bajamos a una agencia hípica aquí, a tú o yo, y la gente nos puede ver y a lo mejor saben, pero... Tú te bajas en un centro deportivo dominicano, que es lo que llaman la agencia hípica. De hecho, y la gente... Es como una banca, ¿verdad? Se ha hecho una... Allí, el pirata tiene una allá, se llama Banca Hípica El Pirata. Ah. Y la gente es bien fanática. Esa gente sí se vive el clásico de ellos mayor es Khalil H. Alvin. Y si tú vieras cómo se llenan las gradas... ¿Cuándo se corre eso? Pues ellos lo dejaron de... Antes lo corrían... Y todo, iban muchos jinetes boricuas. Yo llegué ahí como 4 o 5 años con Andy Hernández, Juan Carlos Díez, Ramón Vázquez, José M. Río, Carlos Pizarro, en paz descanse, toda esa gente. Pero lo dejaron de hacer, no sé por qué razón. Pero sé que cuando lo hacen, se llena como un clásico del Caribe, papi. Tú ves los caballos van entrando a la resta, Alvin, y tú ves los niños y la gente corriendo. ¿Y son clásicos para caballos dominicanos o caballos? No, caballos importados. Okay. Lo han ganado caballos que han hecho campaña. No, por ejemplo, Camica lo ganó el año que yo fui. Y el Río Camú es la única nativa que fue la que llevó tercera en el Caribe que lo ha ganado ya. Pero la hípica dominicana es bien bonita, sí, también. Así que saludo a todos los dominicanos. Purísimo. Yo voy para allá, parece el que se hace en el Khalil H, sino el equivalente al Khalil H este año. Vamos a avanzar con esto, gente. Gracias por estar ahí. Vamos a darle. El programa está bien interesante. En la quinta, y lo digo por ustedes, porque yo lo estoy pasando de show. Yo lo digo por ustedes, pues ahí. Vamos para la quinta. A mí me llama un montón la atención el número 5, el número 6 Biduvia, por razones obvias. Juan Carlos Díaz. ¿Qué hace Juan Carlos en este caballo que llegó a 13 en la más reciente? Y usted dice, pero fue por 14,000. Sí, pero el anterior llegó a 10 de Big Lemon, que después de eso perdió. Pero pues, obviamente está Juan Carlos Díaz ahí. Hay una razón para eso, supongo. Edwin Texidor. Este caballo ha ganado 2 veces en Puerto Rico. Una fue con Juan Sobe, ese... Creo que es uno de los caballos a mirar. Y fuera de ahí, caballos como Mandera era feo, está corriendo bien. No Brass, No Vamos, que va en la milla, que es una distancia en la que él ha lucido bien. Eric Ramírez lo ha ganado. Las 3 veces que ha ganado han sido con Eric. El número 9, High Riverside. La monta de 8 Navarro. Esto es un caballazo con una clase increíble. Casi 500,000 en ganancia. El número 9, High Riverside. Ha ganado 4 veces en la isla. 3 han sido con 8 Navarro. Y para mí, pues esos son uno de los tantos caballos que tiene... Tienen chance aquí. So, no sé, Jerry, ¿qué te gusta a ti en esta quinta? Yo repetiría exactamente lo mismo que tú. No cambiaría nada. Okay. Es una carrera súper complicada. El que pueda meter muchos caballos aquí, que los ponga, creo que Dibuya, como tú dices. A lo mejor lo montara otro yo que no será Juan Carlos y tú no lo mencionabas. Exacto. Pero va el monstruo. El rompecorazones. No es fácil. Poker y yo lo miré. Pero por la condición de la carrera es buena para él, pero yo lo tuve a él no es muy millero. No, aún así no quiere decir que no pueda ganar, pero está bien complicada. Jair Riversa es la clase de la carrera. Militaria Pablas viene de correr bien contra un caballo mío que corrió abierto. Corrió bien. Volvemos a lo mismo, Ricky Negrón también está ganando. O sea, que el peso de Luis Marcano que se va este martes para Estados Unidos... A montar eso, que es una carrera de amarre. Sí. ¿Cuál es tu posición? Yo puse a High Riversal, a Military Pala, a Yadibuya en ese orden. Y si fuera a meter un par. ¿Cuál fue el último que viste? Vidibuya. Si fuera a poner un palo, que es otro de la clase del evento, que lo he visto bien. Este caballo se ve bien. Yo no estoy diciendo que va a ganar, pero se ve bien de salud. Es Remember Willie. No, hombre.
¿Gusta ese caballo? No me gusta, pero lo he visto bien y es que son malos, Luis. Claro. Son carros de caballos que no repiten carrera. A veces le corren una vida. El mismo BBD, como tú mencionas, viene de llegar lejos, pero le montan a Juan Carlos, puede mejorar dos o tres cuerpitos y sale ganando, Luis. Son bien malos. Sí, es verdad. No, y la última carrera de él no es una carrera desastrosa. La anterior tampoco llegó a dos cuerpos. Después de eso, de Solao ganó bien. Sí. Hizo 1:46.3 y él llegó a 15 cuerpos. Y lo he visto bien, cuerpos. Está bien bonito. Vamos a una cosa. Si gana Remember Willy, yo lo voy a invitar a todos ustedes a almorzar. A ti, a Steven Peña, al. Y Pesidón. Se cancela la apuesta de la cuarta. No, la de ustedes sigue vigente. No, que va, El martes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sí, pero lo que dice Luis es verdad, Alvin. Aquí se Remember cuerpo, Willy claro. Viene. Sí, no, está bien, pero Soldado ganó por 9. Por 5 3/4. Pero ganó una pela, dio, y Fairly, sí. Y Fairly que montó segundo. Llegó vale. Segundo, y entonces pasa. Pero la anterior le se viene a perder a dos cuerpos de Sweet Giant, que yo lo reclamé en esa carrera, Sweet Giant. Okay. So que no es mala. Pero anterior eso está corriendo con Chief No We Roll y esos caballos. No me vas a convencer, papi. Si gana este caballo, yo lo voy a convencer más. Yo lo voy a invitar el martes, porque ya luego ustedes tienen un. Aquí está algo. ¿Qué te gusta a ti ahí? Mira, es una carrera bien, bien difícil. Military Bala, contando la última carrera, si la repitiera, aquí para mí fuese duro, porque de verdad que Trail Lightning corrió duro ese día, 1:24.4, venía de descanso, corrió bien. Un caballo también que me dolió también. Me dolió grandemente. Pero no vamos a tocar ese tema, porque nos vamos a alargar mucho. Pero he visto que cuando este caballo corre a mía son sus peores carreras. Anteriormente a eso corrió el 13 de enero y iba 29. Anteriormente a eso había corrido el 15 de octubre, sí, fue mala. Y anteriormente a eso, ¿verdad? Esas son 2600, una carrera bastante sí. Larga, pero fue distanciado sobre las millas, parece que no han sido su mejor tiro. Pero es reciente, porque él en la milla tiene por lo menos las últimas tres son un desastre en la distancia. Sí. High Riverside lo monta a 8, está perdiendo a 10, a 6, pero está perdiendo con buenos tiempos para estos caballos, 1:47, 1:46.3, que no son tiempos malos. Creo que también está ahí. Mandate Rafael, me gusta por las libras bastante. Sí. La última corrió con Yocho Anoy, tiene una mala carrera corta. La última vez que corrió la milla ganó galopando con Misael. Es verdad que fue el año pasado, pero desde ese tiempo no había vuelto a correr la distancia. Creo que la distancia, según eso, le favoreció bastante. Una carrera bien de amarre. El caballo de Juan, bien raro eso. Viene por 4000, lo subieron a 14, una carrera que tú piensas que él va a llegar distanciado. Y para mí, la carrera 14 no es mala. Detrás de Cliffy y de Pradal a 13 cuerpos no es una carrera mala. Sí. A mi entender, con 1:46.2. Él está haciendo 1:48, 1:49 y cambio, según los cuerpos. So, no es una carrera mala, le montaron a Juan, ya eso es un peligro nada más. A mí no habría que ponerlo. Sí. Carrera malísima. Sí, está claro. Remember Willy, soy como tú, se lo doy ayer y se lo regalo. No, a mí no me gusta. Va a correr bien. Ya el almuerzo está jugando. Yo puse 6, 7, 8, 9 y 10, pero no en ese orden. Yo puse 9, 10, 6, 7. 9, 10, 6, 7, que serían High Riverside, Militaripalas, el 6 Biduya y el 7 Mandated Affairs. En el caso de Luis Ricardo, que es el cuadrito que le va a la su abuelita. Tengo los cuatro ahí. Pues. Cuatro van en el cuadro. ¡Vamos para las! Colmado El Puente y Agencia Hípica 344. Esa es la de Gaby Salgado, que está en la Avenida Iturregui, en Carola. Ahí hay aire acondicionado, estacionamiento bajo techo, 8 máquinas Lucky Cash. Los premios se pagan al momento. Puedes hacer la compra también y pagarla con la tarjeta de la familia, o puedes también pagar con ATH Móvil, 787-504-5121. El Colmado El Puente y Agencia Hípica 344. No olvides que Gaby Salgado y sus atentos empleados te esperan sábados y domingos para complacerte con sancocho y mondongo. Agencia Hípica 344, El Colmado El Puente en Carolina. Sofía's Mini Market, Agencia Hípica 729, atendido por sus propietarios Kevin e Ibe. Estamos localizados en la avenida principal Toa Alta Heights. Contamos con máquinas Lucky Cash, se pagan los premios al momento. Abrimos los 7 días de la semana, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Puedes efectuar tus jugadas también vía telefónica. Contamos con servicio de ATH Móvil, 787-810-2776. Sofía's Mini Market, Agencia Hípica 729, con aire acondicionado y ambiente familiar. Sofía's Mini Market, Agencia Hípica 729, en Toa Alta Heights.
Naldi Sports Bar, Agencia Hípica 225 en la avenida Bayroa, frente a Windy. Contamos con máquinas Lucky Catch, la mejor picadera, alitas, taquitos de pescado, carne frita y por supuesto la mejor quesadilla del pueblo de Caguas. Además de eso, cervezas frías y traguitos con jugos naturales, y le garantizamos el mejor ambiente y un servicio como usted se merece, de calidad, en Naldi Sports Bar, Agencia Hípica 225. Número de teléfono 787-957-7605. Naldi Sports Bar. No, para la sexta, gracias a la gente que está ahí. Obviamente, gracias a los muchachos, pero no me está quedando fenomenal. En la sexta, ¿dónde está el caballo que tú llevas? ¿En la séptima? No, en la séptima. Ah, en la séptima, en la séptima. En la sexta, ¿qué les gusta? Voy a hacer esta pregunta rápido para salir del paso. Brothers for Life, tú lo tuviste, ¿verdad? Por lo menos corrió una vez para ti, tú. Brothers for Life. No, yo no tengo, yo desde bebé. Yo lo tenía en Gold Train. Ok. Pues este caballo parece que tenía una expectativa grande, ya se la está perdiendo, va por 4.000. Este caballo, yo lo he visto trabajar. Si este caballo viene a hacer un poquito de lo de él, lo que le van a meter es una pela mañana. ¿Y él, ¿y él ha fallado en la ejecución, o es que él tiene sus problemas o algo así? Es que ese caballo, él briciaba bien, él briciaba con Pullmaster. Ajá. Y él se ganaba Pullmaster allá en los briseos, obviamente briseos, pero yo sé que seguía para arriba en el pull-up. Y a mí me gustaba este caballo. Lo que pasa es que este caballo lo trajeron, creo que llegó un miércoles con el huracán, y como lo querían correr rápido, lo briciaron sábado, y después de briciar sábado, lo briciaron otro sábado y lo corrieron. Entonces Henry Ramírez comentó como que le molestaban los testículos, lo castraron. Okay. Y rápido otra vez para tratar, y no le dieron su espacio. Edwin le ha dado su espacio, y este caballo, no creo que sea un, no es un caballo un champion, pero a este grupo, si él viene a correr, él les mete una pela. ¿Eso es tu favorito? Es mi favorito, es mi línea, te lo tengo en línea también. De resto, oye, él trabaja con Pullmaster, y este caballo seguía duro para arriba. Bueno, mis galopadores, todos le gustaba a este caballo un montón, ¿sabes? Decían que era un buen caballo, pero pues a veces un caballo no toma uno las mejores decisiones y pues le afecta en claro, su carrera. Pero de otro, aquí si fuera a ver un palo, yo pondría este caballo Supreme White. Sí, ese caballo. Cuatro. Si fuera a ver un palo, yo pondría ese caballo. Este caballo ha sido oreja en muchas ocasiones. Sí, tantas veces que he corrido ha sido rabado pie. Sí. De resto, todos son caballos, pues. Sí, cuando cayó 4.000 pesos. Bueno, Don Luis, ese caballo es Luz Fantasy. Cada vez que lo dice, mira lo lindo que es, no corre. Pero mañana lleva a Eric Ramírez y volvemos a lo mismo. Edwin Testidor está ganando. El Villarreal con Eric Ramírez siempre también hacen bien, cada vez que Eric monta un caballo del Villarreal. Eso que yo voy solo con el 6, pero pues el que pueda son Maiden. En carrera de Maiden no hay nada escrito. No, el Maiden de $4,000. Un ñaño. Luis, ¿qué te gusta a ti ahí? Mira, no sabía los detalles tan recto de como lo mencionó Jerry ese caballo, pero el último briseo es conmigo. Yo lo briseo, tuve la oportunidad de briseo en el último briseo, inclusive sale en la revista. Él trabajó bien, trabajó 36-49 amarrando, sin problema ninguno, sumamente cómodo. Tuvo un galopado bien, no sentí absolutamente, ¿verdad? El caballo se ve en buena, por lo menos se ve en buenas condiciones, el trabajo lo dice. Pero como quiera, de dos carreras corriendo donde corría 4.000 pesos, como quiera que era un poquito incógnita. Yo no creo mucho en la mañana, no lo voy a dar de favorito, lo voy a dar de segundo candidato. A mí me encanta Superastro, creo que la posición de salida le favorece. La última vez venía de correr millas varias veces, corrió 1.400 metros y por 8.000 se perdió de Kiklop y Giant Gold, que son caballitos que yo creo que aquí también fuesen de los favoritos, quitando ahora el For Life, que es el caballo que viene bajando bastante de reclamo. Tiene todo, 1.200 metros. Creo que es el caballo que voy a poner primero. No lo voy a jugar solo, pero voy a poner primero. De segundo voy a poner al número 6, pero es el For Life. Lo trabajé, dándole el beneficio de que viene un grupo, ¿verdad? Uh-huh. Maiden de $4,000, que son caballos que la realidad es que no son caballos de gran calidad. Vamos a quitarle esas dos carreras y vamos a pensar que hoy va a ser la primera para él. Porque esas dos carreras la verdad es que son malas. Pero el caballo está trabajando bien, está en la pista y por lo menos se demuestra que tiene que estar en salud. Claro. De tercer candidato me gusta el caballo de Liu Fantasy. Creo que es el caballo que puede estar cerca temprano si no va a estar al frente.
hay un callito aquí que tiene otro un poco de velocidad también, si Robert, que parte la parte de afuera, o monta guaco, tú sabes que ahí esto es para la punta, sí. Esto es para la punta, pero ese caballito del Villarreal creo que puede estar ahí. Me quitaron los blinkers. Sí, y como un palito yo voy a poner al número 5, Sneaky Dream. Yantre. Ese es mi superfecto. Y los voy a jugar los 4. Ah, fíjate, me gusta el estilo porque te fuiste light. Sí, sí, porque me fui light para estar buscando, para buscar algo porque. Buenísimo. Si me caigo temprano, pues. Como no sé decía aquel entrenador, la ecuación es la ecuación. Ay, divino, sí. Niño. Edwin Díaz Jr., Juan Carlos Díaz, esa gente, y lo ponen ahí. No, hay que ponerlo. Vienen a matar. Fíjate de eso. Hay que ponerlo. Yo como no me quiero arriesgar porque ya jugué 3 en línea. Claro. Pues voy a acompañar. Sí, sí, para que pague algo también. Claro. Sí, claro. Pero también lo que dice Luis tiene sentido. Ese va un estrepitoso, no reclamable, 27 a 4 mil pesos. Ese caballo lo pusieron ahí para ver. No puede perder ahí. Oye, no, Jerry vino directo hoy. Dijo pescador de sueño de la cuarta. Y este caballo, pero lo sabremos ahorita. Exacto. Acá hay que correrla. Bueno, llegamos a la séptima. Gracias a usted que está conectado ahí con nosotros. Los muchachos, el programa está quedando espectacular. Les agradezco mucho que sacaran de su tiempo. Yo sé que tienen un montón de cosas que hacer y por eso vamos a avanzar con esto. A mí me gusta mucho en esta carrera porque soy fanático de esta yegua y me encanta. Yo no sé, ustedes no son jugadores, yo tampoco. Pero a mí me encanta cuando yo digo, me gusta fulano y veo que tiene pocos puntos en el consenso. No te estoy diciendo que es la favorita porque las favoritas, por lógica, tienen que ser el 8 Rose Finch, el 4 Glamorized y el 7 My Way or Else. De hecho, son los favoritos del consenso, me parece. A mí me gusta mucho el 3, No When to Fold. A mí también. No When to Fold, esta es una yegua que me encanta en la distancia. Obviamente me causa un poquito de preocupación. La cuadra no está ganando, este año no ha ganado. Ni el DC, ni Rey Bultrón, pero sabemos que son establos y entrenadores ganadores. Nicky Figueroa está montando muy bien. A mí me gusta el número 3, No When to Fold. Obviamente, como te dije, el 4 Glamorized, el 7 My Way or Else y el 8 Rose Finch, que fue la yegua más ganadora el año pasado. Hay que contar con esas 4. ¿Cómo la ven ustedes? Tú llevas a Madame Alfa, si quieres ese público que le guste Madame Alfa, si ustedes dos llevan a Madame Alfa. ¿Hay que ponerla? ¿No hay que ponerla? Mira, yo creo que aquí, como tú dices, la carrera está Glamorized, la veo bastante dura en esta carrera que viene 14 corriendo con yeguas que si aquí fuesen. Pero en el pasado ya se ha perdido con Rose Fish, ya hace una carrera un poco difícil. Claro. Ya se ve que ella aquí no ha podido con Rose Fish en 2 ocasiones. En 3 ocasiones corría, no pudo con ella. Entonces pues tienden a ser pareja. El caballo número 3 está corriendo bien, el que ustedes mencionaron. Viene a llegar cerca de la misma Rose Fish, aquí a menos de creo que de dos cuerpos y 3 cuartos, algo así. Esto es una carrera bien pareja. Madame Alfa está trabajando bien, esta semana trabajó súper bien, pero pues, va subiendo de grupo. Y hoy creo que tiene que mejorar un poquito, pero pues vamos a ver. Jerry está por la goma. Está bien Madame Alfa, ¿verdad? Está bien. Y se la ha montado. No se han mentido. Esa yegua no se la lleva porque esa yegua usa bría doble dura. Una vez nada más me la llevé, pues se ve bien, en condición. Hay que ponerle galopador porque es una yegua bien fuerte. Okay. Por 4.000. Yo la monté, fíjate. Sí, se la monté. Caro. Pero yo la monté contra Palasguel y esa lleva por 8.000. Llegó a 14. Cuando tú ves este programa, Luis, tú miras esta carrera y dices, la mía está más o menos apretada, viene de ganar, pero este grupo es más duro. Que pasa es que yo he aprendido tanto en este negocio que tú te le montas los caballos a veces y tú dices, esto está apretado. Y hay veces, muchas veces me ha pasado que a veces monto 2-3 caballos, 4 caballos y monto 3 o los primeros 2, los primeros 3 con un chance tremendo. Y tienes a correr mal o por aquí hay razón. Y hay veces que tú montas la última y tú dices, voy a montar este caballo en la última. Y un me llevan, sales para allá afuera, no te dan instrucciones, te le montas, le vas las manos y de momento tiran y ganan. Y tú dices, como si Ronelson y Capulina. Que si Ronelson tenía un montón de puntos y favoritos y Capulina 18 pesos. 18 pesos. Y yo montaba primera y séptima y ayer, y si no ganamos la primera, el día va a volver mal. Yo montaba primera y séptima a ese y a Capulina en la última. Y Capulina pues venía de correr más o menos, venía subiendo de grupo y todo, y escapió. Eso pasa, por eso no le quito la fe a ningún caballo. Estos son carreras de caballo. Estos son carreras de caballo. Aquí puede pasar cualquier cosa. Sí, pero tú montaste más alfa en 1004. Sí, lo monté un poquito más corta. Yo creo que ya es una villera natural. Pero el dueño me sugirió inscribirle esta yegua en 8.000. No porque fuera 8.000, es por la distancia. Y ella es una millera natural. Es una yegua que él la tiene desde potranquita. Sí. Y pues es que la reclamó de vuelta porque la han reclamado un montón de veces. No, y aquí sale
que la reclamó de vuelta, pero no sale las veces que él la ha tirado. Cada vez que corre por 4000, que tú ves todo, o sea, aquí todas las veces que la han reclamado, él en todas esas veces él la ha tirado. Esa yegua es rápida en la boca. Bueno, yo estoy aquí por ella nada más, güey. Que conste. Mi única monta del día. Ella está bien, pero yo soy bien honesto, la carrera es dura. Sí, una carrera dura. ¿Para cuál es tu pusiste entonces? Bueno, yo te voy a ser honesto. Yo, como yo juego con abuelito y mis cuadros son baratos, yo puse 3 y la mía. Oh, wow. So, yo puse Glamourize, My Warrior S y Rose Finch. La favorita, tiene lógica, sí. Puse la lógica. Yo creo que la otra sería la de Boniquito. Para poner la de Nicky, pues pongo la mía, para no dejarme fuera yo. Pero yo tengo, yo siento tener una cosa. Yo cuando hablo mucho de mis caballos que ganan y eso, me cocoto. Entonces, si tú los das, me cocoto doble. Soy yo. So, Madame Alfa, tengo una chance. No la di. Por eso no la di. Te hice un favor. Sí, que cada vez que me dices, ya me echaba. No la di. No tengo suerte. No las voy a dar, de ahora en adelante no las voy a dar. Sí, por favor. Las que te guste, no lo digas a esa cámara. Ella termina corriendo, ya va a terminar corriendo. Sí, yo creo que es una evita que va a terminar corriendo. El grupito es duro, pero pues, Jerry está ganando y cuando uno está ganando, pasan mil cosas en la carrera para que uno gane. Claro, a las carreras hay que correr. ¿Cuáles son ustedes, Jerry? Bueno, yo estoy de acuerdo. 4, 7 y 8 también. Sí. Rose Finch. Le vuela al monstruo, pero. No es el monstruo el que la monta. El monstruo no está es en el 7. Pero el monstruo está en el 7 porque tiene que montar el 7 por las conexiones. Está bien. Pero contra yo, te soy honesto, a mí My Way y esa no me gusta mucho. Esa yo paso, de Javi. Ok. Conté que la monta el monstruo, no. O sea, ¿qué tú pondrías? El 4, Glamourize, el 8, Rose. Mira, no hemos mencionado a Evelyn Moon, que viene de ganar todas las últimas. Me gusta mucho, me gusta tanto que me la quisiera llevar para mi cuadra. Ay, sí. Entonces, me gusta mucho esa yegua Glamour ahí. Y la yegua. Ah, la que te gusta que va a llevarte para el 4. Sí, okay. Me gusta mucho que me la gustaría llevármela para mi cuadra. Entonces, el 3, me gusta mucho este. No went to fold. Sí. Pues yo creo que ahí, para irnos a la segura, 3, 4, 7 y 8. Es que no le gusta My Warrior Else. No, pero hay que ponerle el monstruo. Okay. Juan Carlos Díaz, cuando viene. Ocho, Juan Carlos Díaz, muchachos. Sí. Claro. Juan Carlos, ganó 6000 carreras. Chacho, los otros días me va montando un caballo mío y fuera de paso y tratando de cambiar de mano. Pacho le hizo así, lo cambió de mano. Luis, los levanta. ¿Cómo se llama? El que tú periciaste. Los levanta. No sé por qué te he periciado tantos que no monto. Culmí. Ese fue otro palo que cubía ahí. Ya han salido, desde que estamos aquí sentados, han salido 3 palos y los 3 acá. Sin querer. Juan, tú sabes que viene algunos días a periciar el caballo. Entonces, pues, yo le digo, tú también montas mucho, que no los trabajas, pues. Es mi confianza y Luis es un tipo que los trabajos a mí no falla. No falla y es como me enseñó, ¿sabes?, mi maestro. O sea, me dice, un caballo mal montado, bien entrenado, gana. Pero mal entrenado y bien montado, no hay manera que pueda ganar. Está duro. Y yo cada vez que tengo un caballo que él sabe que no quiero fallar en el trabajo, él no lo monta y yo le hablo, Carlos Luis, no lo montas tú, por favor, trabaja en este caballo y él lo hace. Perfecto. Mira, nos quedamos con el caso tuyo 3, 4, 7 y 8, ¿verdad? Pues levanta incluye, del piso, Juan Carlos. Y ese incluye caer la primera. Jeremy 6. Que lo monte el monstruo. Sí, que nadie se lo monta. Nada más que tú. Así es. 4 caballos van. En lo que va el programa, 4. 4. Son 4 palos. Pero es que como él monté en la séptima, no le puse a. Claro, para sí. Para que entrara tan. Lo hubiese hecho arre. Lo hubiese hecho arre. Pero es de la primera, no viene de la séptima. Ahora voy a llegar esa yegua, a la mala malpa. Mira, gracias a la gente que se conectó. Te voy a decir rapidito el cuadrito de Luis Ricardo. El 5 solo en la segunda, el 1 solo en la tercera. El 8 tentativamente solo en la cuarta para aquel que lo quiera hacer barato. Si no, pues 3, 5 y 6 le añade al 8. En la quinta, el 9, el 10, el 6, el 7. En la sexta, el 11, el 6, el 3 y el 5. Y te lo estoy diciendo en orden de preferencia. Y en la séptima, 4, 7 y 8. En el caso de Yerick, el 4 solo en la segunda, el 1 solo en la tercera, el 5 solo en la cuarta. Y te tiene que estar pendiente porque ese almuercito va mañana a lunes. En la sexta, el 6, el 9 y el 10. En la séptima, en la quinta, 6, 9 y 10 en la quinta. En la sexta, el 6, Brother for Life. Dice Yerick que no puede perder. Y en la séptima, 3, 4, 7 y 8. Ponga el 2 también por si acaso. A mí no me gusta para nada el 2.
Para nada me gusta el 2. Ahora sí tiene chance. Ahora sí puede correr. Por si acaso. No lo salvo el hombre. Muchachos, gracias de verdad. Que no, gracias a ti por invitarnos. Así que cada vez que podamos venir, tú sabes que nos sentimos bien y que la gente siga apoyando a la hípica. Las redes sociales ha hecho un impulso y tú eres de los pioneros. Gracias. De verdad te felicito y que el programa esté vigente. Eso es un logro. Así que de corazón sabes que gracias. Siempre estamos aquí. Qué lindo hablar este muchacho. Papi, gracias. No, yo lo digo de corazón. No, gracias, Elvin. Gracias a ti. Primera vez aquí, ¿verdad? Por las circunstancias de donde estamos, pero... Esta es la segunda vez que tú estás en Sigringo. La primera vez aquí en vivo. Es verdad. La primera vez fue por Zoom. Bien agradecido, bien contento. Quiero aprovechar este medio para darle las gracias a todos los dueños, entrenadores que me han dado la mano en este tiempo aquí en Puerto Rico. Independientemente de lo que pase con la decisión, bien agradecido con Jerry, que aparte de todo y de broma ha sido fundamental. Igual que él, muchos entrenadores, Encarnación, Edwin Díaz, Eric Betancourt, muchos de ellos, Sammy Díaz, que me han dado la mano, y los que no le he podido montar, Jason, que tengo varios con él ahora, Alexis Rivera también me ha dado la mano, un sinnúmero de ellos, que siempre que vengo a Puerto Rico me dan la mano y yo soy súper agradecido. Y nada, como dice Jerry, que sigan dándole duro y amando a la hípica, que estos son medios que ayudan a eso, nos mantienen. Me levanto por la mañana los domingos y a verlo. Hoy me tocó aquí, pero yo me levanto los domingos, veo a yo, a Moncho. A veces cojo, desde ahí cojo los cuadros de abuelo para no pensar yo. Es buena. Claro, sí. Por eso es que yo creo que nunca me pego, pero bueno. El pobre abuelo mío está recibiendo mala oreja. Va a tener que cambiar. ¿El labio a Felo? Sí, igual. Oh, no, Felito. Ese es mi hermano, el gran Felo. Esa es la bestia. Igual, la F presión. Igual yo, Armin, yo agradecido de los dueños que me han dado la oportunidad. Un negocio que es bien fuerte y estoy bien agradecido con Dios y con los dueños, con el Punisher, el Dr. Lindiel y de Don Pagán, que de verdad yo no me esperaba empezar el año tan fuerte ni haberlo terminado como lo terminé. Eso que yo lo cojo todo como bendiciones y seguir dándole porque uno ama esto. Uno piensa después los chavos de cuando cobra, después que pasa la carrera, pero cuando tú estás ahí, tú lo que quieres es ganarle el orgullo y se vive, se siente en las venas. Durísimo, se acabó esto. Gracias, mi gente. Gracias, buen domingo, gente. Cuídense.